Muy contentos estamos con nuestro Cartago. Todos los Cartagos tenemos invitados nacionales, provinciales, pero hoy algo que particularmente nos interesa, que es Latinoamérica y esta posibilidad de dialogar con trabajadores militantes desde Venezuela y desde Brasil. Seguimos en la charla con Mirna. Mirna, hablabas de la Ley Orgánica de Trabajo, la LOT. Contanos un poco, digamos, para los que estamos muy afuera de esos procesos, que tal vez sos más íntimamente venezolanos, ¿qué cambio es la implementación de la LOT? Bueno, la Ley Orgánica del Trabajo se firmó no hace mucho, hace 2 semanas. El presidente deja establecido pues un avance, un alcance de esta ley, porque esta ley también surge de la consulta. En Venezuela hay una particularidad, que las leyes surgen de las bases. Siempre el gobierno está abierto a asumir las ideas y los pensamientos de los trabajadores. Así también pasó con la Ley Orgánica de Educación. Surge también de la consulta, los documentos, y el gobierno va tomando esos elementos de los movimientos sociales, de los grupos políticos, ¿verdad? Y va dándole la forma. Entonces esta ley tiene la característica de que rompe con el trabajo esclavizado, el trabajo capitalista, el horario este de, digamos, la explotación, pues. Y está dándole el horizonte, ¿verdad?, que ya veníamos conversándolo desde lo que él plantea como el socialismo, lo que son las empresas de producción social, todo lo que es la gama de trabajadores como los terciarizados, que la ley asume ahora que pasan a ser trabajadores normales, ¿verdad?, comunes, o sea, con sus mismos derechos que otros. Veníamos hablando de la empresa Corpolect, pues, que era la que tenía mayor número de terciarizados, y esta ley pasa entonces a dar ese beneficio a todos los trabajadores. Entre otras cosas, la disminución del horario laboral, ¿verdad?, ya se asume 6 horas. A todos obligatoriamente los son 6 horas de trabajo. Ajá, pero hay unas horas que quedan para el disfrute de la familia, para el estudio, para cosas que el capitalismo no piensa, pues. Entonces, el gobierno está dándole como los elementos sociales, pues un trabajo que brinde no solamente la satisfacción del ser humano viviendo en sociedad, sino que también beneficia a la sociedad, porque el trabajo se está pensando desde el bien común, ¿no? Entonces, ahí dan cabida a todas las empresas de producción social, las comunas, con todos sus elementos económicos que se van emergiendo en la revolución a través de las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esa ley es importantísima por ese carácter social que se le da al trabajo. Uh-huh. Y definitivamente ahí el capitalismo queda borrado, pues. Entonces, eso le genera a la oposición cierto escozor, y porque van perdiendo las cosas que ellos hacen que las cosas se mantengan, pues, en viejo régimen, y entonces esto está dando paso a un nuevo régimen. Por supuesto que esta ley va a tener muchas tensiones también. Acuérdate que el país está conformado por muchas tendencias, y entonces hay que velar porque esta ley de verdad surja y dé la forma que se quiere, ¿no? Como todo proceso, también tiene desgastes, ¿no? Porque son procesos humanos que están vivos y algunas cosas van cambiando, otras van mejorando, otras se pierden. En el caso de las tensiones que se ven en el movimiento bolivariano, ¿cuál nos podrías relatar? Porque da la impresión a veces de que hay una conciencia muy fuerte para con la figura del presidente, pero también se castiga a la mala gestión, ¿no? Hay gobernadores que han perdido elecciones, nosotros porque nos metemos y devoramos todo lo que tenga que ver con Venezuela, que fue un castigo precisamente a ese gobernador, pero en ese lugar ganó la figura del presidente. ¿Qué proceso se da con eso? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el proceso bolivariano, por su misma característica, pues, porque el proceso bolivariano se lucha en cada elección. La elección es determinante para saber cómo está la correlación de fuerza del proceso. Y tú tienes razón, por lo menos nosotros, ahorita para la misión 7 de octubre, el presidente va con mucha fortaleza, ¿no? Misión 7 de octubre es la elección. Las elecciones, estamos en el Comando Carabobo. El presidente le puso el nombre de la Batalla Carabobo porque quiere sellar definitivamente la independencia del país. Claro. Entonces tiene una fuerte connotación frente al comando de la oposición, que es el Comando Tricolor. Entonces dijo, nada, nos vamos a Carabobo a batallar y a luchar por la definitiva independencia. Entonces se arma el Gran Polo Patriótico y se arma el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde ambos hacen frente, ¿no? El Gran Polo Patriótico con los movimientos sociales y el partido. Esas son las dos grandes fuerzas que está trabajando ahorita el comando, y que aspiramos que el 7 de octubre pues se dé la victoria definitiva, que estamos trabajando, visitando casa por casa, sabiendo cuáles son las necesidades que tiene la población, cómo están los niveles de conciencia del pueblo venezolano, que se ha estado elevada, pero nos falta todavía mucho, ¿verdad? Porque
El pueblo muchas veces está, esa es una de las principales tensiones, el pueblo siempre está esperando que le den las cosas, ¿no? Ese asistencialismo que nos ha hecho mucho daño no es malo, pero asistencialismo con conciencia, o sea, tenemos que avanzando también en la formación sociopolítica, qué significa el momento histórico que está viviendo el país en todos los planos de la sociedad y por qué las cosas tienen que ir progresivamente llegando. Yo siempre he dicho que la revolución bolivariana es la revolución de los pobres, los que nunca tuvieron acceso a nada. En un país... En un país totalmente desbancado y derrotado desde el punto de vista moral, sin gobernabilidad. Y entonces, estas cosas, entenderlas, de que la revolución es que le llegue el pan al que nunca ha tenido, eso amerita desde el plano revolucionario entender que los que tenemos un poquito más no tenemos por qué estar pidiendo, ¿ves? No tenemos por qué estar esperando ni poniéndonos mal porque no nos lleguen los beneficios, en este caso de las necesidades básicas, ¿ves? Entonces, bueno, esas cosas de la concienciación, de entender el momento, de quién es el que necesita primero, ¿verdad? Es cosas que el egoísmo, pues, que hemos sido formados, lo que nos trae esa Cuarta República, esa formación tan... tan descarnizada que ha sido la deshumanización del hombre y ver por el otro, es lo que principalmente nos preocupa, ¿no? Una vez hicimos una entrevista a un ministro Cabezas, y nos contaba que el nivel de dependencia cultural hacía que, por ejemplo, había vuelos todos los días a Miami, pero había dos vuelos, una vez por semana a Brasil y una vez por semana a Argentina, ¿no? Y él me dice... que eso lo quería compartir con vos, dice, fíjate que estamos en Sudamérica, pero nuestro deporte es el béisbol, mirá el nivel de mirada que teníamos, ¿no? Hasta, bueno, ahora con la vino tinto hay un poco, pero traigo a colación estos temas, parecen frívolos, pero tienen que ver con la cuestión cultural, ¿no? Claro. De la cultura rentista. Así es. Y otra cosa que te quería agregar en relación a las tensiones, el papel de los funcionarios y de los gobernantes, los que tienen cargo de dirección en nuestra revolución, muy importante, porque muchas veces se fomenta entonces la misma cultura de la dependencia, ¿ves? La misma cultura del pedirte, la misma cultura del amiguismo, ¿ves? Estas cosas que son perversas. La burocracia, ¿no? La burocracia, ajá. Todas estas cosas que son perversas que no permiten el avance. Entonces, ahorita necesitamos un funcionario, un servidor público, un cargo de dirección, una persona que esté allí, que sea más bien maestro, que enseñe al pueblo más bien a pensar, a cómo superar sus propias debilidades desde el punto de vista político, cómo formar parte del Consejo Comunal para que vaya generando los propios proyectos para el desarrollo, su propio desarrollo económico y social, que el país lo necesita mucho, en el ramo de la agricultura, en el ramo de la industria, fomentar las empresas de producción social. Todas estas cosas son retos que nuestros gobernantes muchas veces se quedan a la saga. Entonces fomentan la otra cultura y de allí viene el voto, de ahí vienen los votos castigos, ¿verdad? De ahí viene el descontento, porque un gobernante que se centre nada más en darte el techo, ¿verdad? Tú me pides y yo te doy, por ahí no vamos para ningún desarrollo político del país. Ni una democracia participativa. Mirna, para nosotros ha sido una experiencia muy rica tenerte acá. Nosotros vivimos todo lo que pasa en Venezuela como propio, por una cuestión también de una mirada abarcativa y ponemos todo ahí. Y yo quería esta parte final tocar un tema que para mí es delicado, porque primero está la cuestión humana, ¿no? por la salud del presidente, pero de todas maneras la mirada más política, ¿no? La cuestión si... el proceso que nos podés contar vos desde adentro, la cuestión de que por ahí está muy centrado en la figura del presidente y qué pasa si el presidente no está al 100% ahí, ¿no? Al frente. Que vos me habías contado que, bueno, eso también hacia adentro significa una especie de valerse de su propia fuerza y la horizontalización, ¿no? Del proceso. Sobre todo porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos un tiempo, ¿no? Más allá de lo gigante que puede ser la estatura moral y ética. A eso iba, ¿no? ¿Cómo están viviendo esto de que el presidente no va a estar tan presente y se va a estar cuidando y no va a estar todo el tiempo con estos actos maratónicos? Mira, es difícil asumirse en estos momentos porque el presidente siempre ha sido el guía del país, la voz cantante en todo, ¿no? Y permanentemente él sale semanalmente y ahorita ya no está saliendo, pero... va a ser un reto para el pueblo. O sea, nosotros primero estamos asumiendo la enfermedad del presidente. Sabemos que está enfermo y él tiene que descansar y tiene que bajar un poco el perfil, ¿verdad?
porque él se va a lanzar a la presidencia, él va a la presidencia a toda costa. Pero nosotros, el pueblo, tenemos que hacer el resto del trabajo. Y para la revolución bolivariana, para nosotros, en particular los movimientos sociales con los que yo me relaciono, y nos hemos estado reuniendo, bueno, nada, nosotros vamos para adelante con él, y en caso de que no esté, también tenemos que seguir defendiendo la revolución. Tenemos que ir acatando la militancia, tenemos que ir asumiendo los procesos que ya hemos comenzado. Nosotros pensamos que la revolución bolivariana es irreversible, ¿okay? Va para adelante, es una revolución continental, junto con todos los países de nuestra América, ¿verdad?, que van despertando con sus políticas, y bueno, vamos juntos. Y tocará hacer lo que haya que hacer. O sea, es un momento donde habrá que medirse realmente, ¿verdad?, si nosotros los venezolanos defenderemos o no la revolución frente al imperialismo y todos los enemigos que con ellos andan. Y en ese contexto, la mirada también de este movimiento que ha impulsado a la figura del presidente, pero un movimiento que surge ¿cuándo, más o menos? ¿En los 60? ¿Qué nos puedes contar? ¿A cuál movimiento te refieres? Los movimientos desde la Quinta República, ¿no? Ah, los movimientos políticos. Claro, que llevan al... Sí. La figura es el presidente, digamos, ¿no? Claro. Pero hay toda una marea de trabajo atrás. Sí, ahí están todos condensados en el PSUV, y hay también otros movimientos políticos que están trabajando acorde con todo lo que es las líneas del partido, y también está el Partido Comunista, todos estos partidos. Hay buenas agendas, pues hay buenas agendas de trabajo, y bueno, el presidente no está solo. Realmente habría que como entender, ¿verdad?, que no es momento ni para pelea ni para desajustes, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que están buscando los enemigos del proceso, ¿verdad?, que hayan desajustes, desestabilizaciones, que hayan peleas internas. El presidente siempre nos llama a la unidad. O sea, podemos tener las diferencias, pero la unidad es lo importante, ¿verdad?, la unidad de acción y de pensamiento para poder hacerle frente a todos los enemigos, que son muchos, la mediática. Entonces están los enemigos reuniéndose con las gentes afuera, con Colombia, con Israel. Entonces son desinformaciones, son ruidos, son ataques, ¿verdad? Son provocaciones también que hacen, en el caso de Colombia, que tú me acabas de estamos comentando anterior al programa. Y entonces, bueno, son cosas que es para sentarse como que de verdad a decir, bueno, seguimos en revolución, defendemos la revolución, o nos volverán a derrotar. Y yo creo que, bueno, derrotarnos no queremos. Nosotros no queremos la derrota otra vez, sino queremos seguir avanzando en ese proceso. Y bueno, estamos todos juntos ahorita en ese proceso de consolidación de lo que va a ser después del 7 de octubre, lo que venga, que tenga que venir, bueno, asumirlo, ¿okay? Eso más que todo en ese sentido, ¿no? Te agradecemos mucho el tiempo. Y obviamente vamos a estar pendientes y aportando en lo que se tenga que aportar, incluso más, ¿no? Porque me parece que la mejor manera de cerrar esta parte del programa es o inventamos o borramos. Así es. ¿No? Una creación inventar histórica. Para no errar, como decía Simón Rodríguez, seguir avanzando. Y bueno, la América tiene que ser una sola. Yo me veo, el contexto venezolano lo veo en el contexto latinoamericano, no puedo separarme de eso nunca. Pero ustedes saben que está el tercer mundo mirando ahí, ¿no? Muchos países de África. Claro, por supuesto. Oriente también están presentes. Pero acuérdate que América Latina ahorita es como... Mientras que Europa se está rompiendo todas las estructuras que dio a nacer esa cultura moderna, desde Grecia, que fue su madre, imagínate tú, toda la cultura moderna claro. Allí. Entonces América Latina está como en un momento histórico y estelar de encuentro, de armar, de soberanía. Esos son luces para todos los pueblos también, del África, que han sido muy oprimidos también, claro. Y también para Europa, o sea, América Latina, decía Rodríguez, que era un campo muy propicio para los experimentos, para los inventos. Bueno, ahí estamos inventando. ¿Él dijo eso? Simón Rodríguez decía eso, que América Latina era un espacio para, 1800, para los inventos. En 1800 y pico, ¿no? En 1821, 23, por allí, cuando su proyecto de sociedades americanas. Entonces él se vino, Simón Rodríguez se vino a América Latina, bueno, a hacer las propuestas innovadoras, por eso que decimos que Simón Rodríguez todavía sigue vivo y su proyecto hay que retomarlo, como muchos otros proyectos que han quedado tapiados, ¿no? Habrán notado los amigos oyentes, incluso quienes hacemos el programa, que cada pregunta nos lleva, ¿no? Se van abriendo hipertextos, así que muy contentos. Gracias, Mirna. A ti, Pablo. Un pequeño corte y seguimos con más Cartago. Al
resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.